Sí, un abierto. Y bueno, estamos viendo con el pastor Reinaldo, ¿qué? Las armas espirituales. Y vimos lo que es la sangre de Cristo, el nombre de Jesús, que sobre todo nombre. Y el pastor me dijo que continuara hablando del Señor Jesucristo. ¿Está bien? Y pues sabemos que sobre todo nombre, que el nombre de Jesús es sobre todo nombre, y lo vamos a ver en Filipenses, aunque él ya no los dijo, vamos nada más a recordar que es el nombre sobre todo nombre, ¿sí? Filipenses 2, de del 5 en adelante. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche por tu gran amor y tu misericordia. Gracias porque tu Espíritu Santo está aquí, Señor, para revelarnos a nuestro Señor Jesucristo, para revelarnos tu palabra y para poder entender claramente que no hay otro nombre fuera de él, que es el único nombre que tú pusiste sobre todo nombre, y tu palabra lo dice para honrarlo. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sabemos que dejó su trono para habitar aquí en la tierra con nosotros, sabemos que se despojó de su realeza para habitar aquí en la tierra, ¿verdad? Y dice que se humilló hasta lo más para dar su vida por nosotros. En él no hubo pecado, en él siempre hubo justicia, y dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese fue el propósito de nuestro Señor Jesucristo, venir a salvar la humanidad. Dice que para eso murió, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga, ¿qué? Vida eterna. Y luego dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es, ¿qué? Sobre todo nombre. El Padre Celestial lo exaltó hasta lo sumo, ¿verdad? Le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. O sea, que el nombre de Jesús, ante el nombre de Jesús tiembla el enemigo. Dice que en el cielo, ¿quiénes están en el cielo? Los ángeles, los astros, los planetas, el sol, la luna. Dice que todo le adora al Señor, que cada estrella tiene un nombre, ¿no? Dios le puso un nombre, su gran ejército, el sol, la luna, que siempre obedientes, ¿no? Saliendo en la mañana el sol, cuando se mete, ¿qué sale? La luna, obedientes, ¿no? A Dios. Y bueno, dice los que están en el cielo, en la tierra, ¿quiénes estamos? Nosotros, sus hijos, ¿verdad? Toda su creación, todo, dice el Salmo 150, todo lo que respire, alabe al Señor. ¿Quiénes le alabamos? Nosotros. ¿Quiénes le alaban? Las plantas. ¿Quiénes les alaban? Los animales. Aún los rayos también, cuando están así, pero a todo su esplendor, que a mí me dan miedo, ¿verdad? Yo nada más digo: ay, ya sé, Señor, que te está adorando ese rayo, que te está dando la gloria, pero pues que no esté tan más fuerte, ¿verdad? Para que pueda salir, ¿no? Pero yo sé que todo, la lluvia, todo alaba al Señor, todo, todo. No hay nada que no alabe al Señor. Por eso le di un nombre que sobre todo nombre, o sea, y dice, y debajo de la tierra. ¿Qué hay debajo de la tierra? El diablo y sus espíritus, ¿verdad? Sus diablos, sus ángeles, que le sirven, porque acuérdense que se salió con varios ángeles, ¿sí? Y que todos esos desobedecieron a Dios, y que aún ellos tiemblan ante el nombre de Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios creó todo, y al crear todo también, acuérdense que creó al diablo, ¿sí? Fue una creación de Dios, el diablo nos hizo solo, lo creó Dios, lo creó para su alabanza, lo creó para su adoración, con los mejores instrumentos, hasta que entró soberbia en su corazón y quiso ser como Dios. ¿Qué quiso ser? Como Dios, ¿verdad? Entonces fue cuando Dios lo quitó, y de ahí, entonces, y dice que el diablo siempre quiso terminar con él desde que nació. Cuando Herodes mandó matar, ¿a quién? A todos los niños menores de 2 años. Desde ahí lo quiso matar, cuando supo,
¿verdad? Por que vinieron magos de Oriente y que querían matar al Señor Jesús. Más adelante el Señor le dice que huya para Egipto, y estuvo un tiempo en Egipto. Y después se cumple cuando él empieza, ¿verdad?, su llamado, cuando se bautiza, a los 30 años que se bautiza, y dice que 40 días y 40 noches estuvo, ¿qué?, ayunando. ¿Y quién se le presentó? El diablo se le presentó para probarlo, ¿verdad? La tentación es algo que el Señor te pone para que uno caiga, pero no es pecado mientras no caigamos en esa tentación, ¿verdad? Y dice que después, nada más les voy a decir una parte, dice que él tuvo, después de haber terminado los 40 días, dice que tuvo hambre. Y que entonces los ángeles, el diablo vino y le dijo, que le di a estas estrellas, a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Y qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda, ¿qué?, palabra que sale de la boca de Dios. Y así le habla tres veces y el Señor Jesucristo le dice, escrito está. Así que cuando a nosotros el enemigo viene con una mentira en nuestra mente, con algo que tenemos miedo que pueda suceder, te vas en el nombre de Jesús. Te vas. Y tenemos esa autoridad. ¿En qué? No porque soy Patricia, o no porque eres Rafa y eres muy valiente. No. Se va porque hay poder en el nombre de Jesús. Porque hay poder, se tiene que ir. ¿Sí? Entonces, él no resiste la palabra aunque se la sabe de memoria. Aunque se la sabe de memoria, él también dice que los demonios creen y tiemblan. ¿Verdad? Tiemblan. Entonces, la palabra de Dios tiene poder en el nombre de Jesús. Porque todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús será, ¿qué?, hecho. ¿Por qué? Porque ya no, cuando Él nos salvó, Él cuando vino a la tierra nos salvó para que fuéramos sus hijos. Y cuando llegamos a recibirlo como nuestro Señor y Salvador, dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, ¿verdad?, que si lo confesamos seremos, ¿qué?, salvos. Entonces, cuando nosotros, ese día que confesamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, en ese momento fuimos, ¿qué?, salvos. En ese momento Él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, de la muerte a la vida. Él nos dio otra oportunidad de vivir, de conocerlo. ¿Cómo lo vamos a conocer? A través de su palabra. Su palabra es un arma espiritual. La sangre de Cristo es un arma espiritual. El nombre de Jesús es sobre todo nombre, y entonces ante Él se dobla, ¿qué?, toda rodilla, y todo es todo, porque algunos adoradores de la muerte o que creen en otros dioses o que creen en el diablo piensan que hasta ahí es todo lo máximo, pero no, nuestro Señor Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario, amén, ahí lo venció, lo derrotó públicamente, triunfando sobre Él en la cruz del Calvario, a todo principado, a toda potestad, ahí los exhibió. Y están ahora, ¿cómo? ¿De dónde? Debajo de sus pies. ¿Está bien? Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Dice, que toda lengua confiese, que nosotros lo confesemos, que nunca nos avergoncemos de creer en Él. Porque somos discípulos de Jesús, por eso estamos aquí. Que nunca nos avergoncemos de decir soy cristiana porque creo en Jesús. Que nunca digamos es que me van a hacer un lado, es que se van a burlar de mí, ¿qué importa? Porque ¿sabes qué? Si yo lo niego, Él me va a negar delante del Padre Celestial cuando esté delante de su presencia. Entonces, ¿somos cristianos radicales? Es porque creemos en Jesús. Somos cristianos que sabemos que cuando el enemigo viene en contra de nosotros, podemos usar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, ahora vamos a ver lo que dijeron otros acerca de Él. Vamos a ver qué dijo Juan el Bautista en Juan 1:29. Juan 1:29, por favor. ¿Sí es Juan 1:29? Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. ¿Quién lo dijo? Juan el Bautista. Juan el Bautista era un profeta. Juan el Bautista reconoció a Jesús cuando él bajó a bautizarse, ¿sí? Este es, ¿quién es? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nadie nos puede perdonar más que él, nuestros pecados, nuestras maldades. Dice que en la cruz del Calvario cuando murió, dice que sanó, que llevó todas nuestras enfermedades y perdonó todos nuestros pecados. Entonces, él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya lo dijo Juan el Bautista. Andrés, Juan 1:40-41. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Luego fue a decir: hemos hallado al Mesías. Y tú dices, ¿cuánto? Todos los judíos o la mayoría no creyeron en él, ¿no? Pero a estos hombres se les reveló que era el Mesías, era el que iba a salvar al pueblo de Israel, pero no nada más al pueblo de Israel, sino a todo el mundo. Entonces, ¿aquí quién lo dijo? Andrés, el hermano, ¿verdad? De Simón. Entonces, ya lo dijo Juan el Bautista, ya lo dijo uno de sus discípulos, Andrés. Vamos a ver otro discípulo, Felipe. Ahí mismo, Juan 1:45. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José en Nazaret. Otro discípulo dijo: hemos encontrado a quién, aquel de quien Moisés habló. Si vemos toda la Biblia, habla de nuestro Señor Jesucristo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Para que nadie diga, no, pero pues ¿quién se lo inventó? No, nadie se lo inventó. Toda la palabra de Dios está desde la creación y está escrito hasta lo que va a pasar en el Apocalipsis, el final de los tiempos. Y todos, cada libro de la Biblia habla de nuestro Señor Jesucristo. Amén, aquí lo encontraron. Aquel de quien escribió Moisés, imagínense cuántos años había escrito Moisés, ¿no? A Natanael, Juan 1:49. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: ¿por qué te dije, te vi debajo de la higuera, crees? Cosas mayores que estas verás. Y fíjate, ahí el Espíritu Santo es quien nos va a revelar quién es Jesús. Tenemos que tener esa revelación, quién es Él. Aquí le fue revelado a Natanael que era el Hijo de Dios. Porque si hubieran sido todos los judíos, estaban orando por el Mesías, estaban esperando al Mesías, y no a todos les fue revelado, no a todos, a algunos nada más. Marta, en Juan 11:27. Juan 11:27 le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. ¿Quién era Marta? La hermana de María y de Lázaro. Eran grandes amigos de nuestro Señor Jesús y ellos sabían quién era Jesús. No nada más era un amigo, era el Hijo de Dios. Eres el Cristo, el que iba a padecer por toda la humanidad. Y les fue revelado, así como a ti y a mí. Tomás, Juan 20:28. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. ¿Qué le dijo? Señor mío y Dios mío. Porque lo reconoció. ¿Por qué lo reconoció? Por sus llagas, ¿no? Porque era un incrédulo. Primero dijo que no les creyó a los discípulos hasta que nuestro Señor Jesucristo se manifestó y le pudo enseñar, ¿verdad? Entonces nuestro Señor Jesucristo, también Tomás dijo: Señor mío y Dios mío. ¿Cuántos nombres, verdad? El Mesías,
el Rey de Reyes, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y sus enemigos, Juan 10:33. Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús le respondió: no está escrito en vuestra ley: yo dije, sois dioses. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. O sea, no creyeron. Y hasta la fecha hay judíos que todavía están esperando su primera venida. ¿Están esperando qué? Su primera venida, cuando nosotros estamos esperando ¿qué? La segunda venida del Hijo de Dios, ¿verdad? Del Rey de Reyes y del Señor de Señores. ¿Por qué es importante que nosotros estemos viendo textos de donde habla de nuestro Señor Jesucristo? Dice que porque en los postreros días se levantarán falsos maestros, falsos profetas que enseñarán que Cristo ya vino, ¿no? Que Él ya vino. Y a mí ya me tocó ver esto hace como unos 10 años en una iglesia, que llegamos y así con fechas y con citas bíblicas dijeron: ya vino nuestro Señor Jesucristo, o sea que ya estamos aquí, pues para ya, haz lo que quieras. Y dije: no, no es cierto. Por eso tenemos que leer toda la Biblia. Nuestro Señor Jesucristo no ha venido, viene por segunda vez. Y también dice que del Espíritu Santo, nada más que no recuerdo ahorita la cita, ahorita seguimos viviendo milagros, sí. ¿El Espíritu Santo nos consuela? Sí. ¿Nos da hambre de la palabra? Sí. ¿Nos llena de los dones? Sí. Pero dice que un día va a ser quitado el Espíritu Santo, y que entonces la gente tendrá comezón de escuchar la palabra de Dios y ya no habrá quien la predique. Entonces tenemos que saber bien las escrituras, tenemos que saber bien de Jesús, tenemos que saber que Él es nuestro Dios, que murió por nosotros, tenemos que saber que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Cordero de Dios, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que estamos esperando, ¿qué? Su segunda venida. ¿Está bien? Y bueno, ¿qué dijo Jesús acerca de sí mismo? En Juan 4:25, vamos a leer el libro de Juan, porque ahí es donde habla de los, donde dice yo soy. Y Juan 4:25 y 26. Dice, le dijo la mujer, está hablando de la mujer samaritana: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. ¿Quién dijo Jesús que era? El Cristo, el que iba a padecer, el que iba a morir por nosotros. Y la mujer samaritana creyó, cuando todavía no moría, cuando andaba predicando la palabra de Dios. ¿Está bien? Y entonces Jesús, perdón, ¿qué dijo de Él mismo? Yo soy el Mesías, el Cristo. Juan 6:48. Yo soy el pan de vida. Dice: vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que desciende del cielo. Si alguno comiere de ese pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces, ¿qué dijo nuestro Señor Jesús? Yo soy el pan de vida. Por eso, cuando fue tentado nuestro Señor Jesucristo, que el diablo le dijo, dile a estas piedras que se conviertan en pan, ¿él qué dijo? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en la Biblia, ¿de quién nos habla desde Génesis hasta Apocalipsis? De Él, de nuestro Señor Jesús. Juan 6:51. Yo soy el pan vivo
que desciende del cielo. Es igual, yo soy el pan vivo, yo soy el pan de vida. Y luego en Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Quién es nuestro Señor Jesús? La luz del mundo. Dice que cuando nosotros, que su palabra es ¿qué? Lámpara a nuestro camino, ¿verdad? Su palabra es una lámpara, una lumbrera que alumbra nuestro camino con todas las promesas que vienen en su palabra. Que no podemos ya andar en tinieblas los que andamos como hijos de luz, porque somos de Jesús. Amén. Nuestra luz tiene que brillar. Hay algunas personas que dicen: es que yo soy el único o la única cristiana. Pues gloria a Dios, porque tú estás alumbrando en esa casa. Tú estás alumbrando para que tu familia venga a los pies de Cristo. Tú estás alumbrando para que ellos puedan ver la luz de Jesús. Amén. Luego, Juan 9, 35 al 37. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y le dijo: ¿quién es, Señor, para que cree en él? Le dijo Jesús: pues le has visto y él es el que habla contigo, él es. Entonces, tenemos que creer, sabemos que Él es el Hijo de Dios. ¿Tú crees que Él es el que está contigo? ¿El que te habla en su palabra? ¿El que te oye cuando estás orando? ¿El yo soy, el que te dice: yo soy la luz del mundo, yo estoy contigo, yo alumbro tu caminar, yo te bendigo, yo estaré contigo hasta el fin del mundo? Él es, ¿verdad? Porque hay gente que todavía no puede creer y por ejemplo hay algunas doctrinas que están en contra de los cristianos. Esa es una ceguera que tienen una venda espiritual que no les permiten ver que Él es el Hijo de Dios. Ellos creen en otros dioses, pero no creen en Jesús. Y por ejemplo, también a veces hay mentiras en que dicen, ahí en Chiapas conocimos a Pascualita, una, no sé si viva, era una señora ya grande, que fue una de las mártires de ahí en Chiapas cuando empezó el Evangelio. Y a ella le iban a quemar a toda su familia porque creían en el Señor Jesús. Y lograron escapar, quemaron su chocita, la quemaron. Y dieron la vida por nuestro Señor Jesucristo y predicaron la palabra. Chiapas es un lugar donde se predicó mucho la palabra de Dios. No se oyen en las noticias, pero hay, bueno, ahorita ya se oye de algunos, pero ¿sabes por qué son corridos de sus tierras? Porque creen en el Señor Jesucristo. Los corren porque dejan las tradiciones, porque dejan de tomar, porque sus vidas son cambiadas y transformadas y porque ya no creen en los dioses que tienen ahí. Bueno, el chiste es que cuando nosotros fuimos nos dijeron que allí ya habían hecho una mezquita en Chiapas y que por decir esta agua, vamos a suponer porque ni sé los precios bien, vamos a suponer que cuesta 5 pesos y ellos se los compran a 15 pesos para ganárselos. ¿Cómo? Con sus artesanías. Tu llaverito te cuesta 15 pesos, te lo compro a 30. Ah, pero yo creo en la Biblia, yo creo en el Señor Jesús. No, no te preocupes, trae tu Biblia, pero la puedes seguir leyendo, pero antes de la Biblia está el Corán. ¿Y sabes que esos jóvenes y algunos señores están siendo engañados? ¿Sabes qué? Todo va a desaparecer, ¿sí o no? Dice que no quedará piedra sobre piedra, que van a pasar muchas cosas, pero la palabra de Dios nunca, nunca será quitada. Es lo único que va a permanecer para siempre. Amén. Entonces, hay que leer y leer que sea revelada la palabra de Dios. Ahorita, hasta hoy,
gracias a Dios que nos podemos congregar aquí libremente, que tenemos una Biblia, que en tu casa puedes decir tienes una hora para leer la palabra de Dios. Pero sabes que en los países socialistas y comunistas no les permiten leer la Biblia. ¿Sabes que los pueden matar? Porque no les permiten hablar de Cristo. Y nosotros tenemos que tener bien esa seguridad, esa certeza de que Cristo es nuestro Dios, que Cristo es nuestro Rey, que Cristo es nuestro Mesías, que Cristo es el Cordero de Dios. Tenemos que saberlo así al 100% para no ser engañados y para no traicionar nunca a nuestro Señor Jesús. Amén. En la China, si tú te metes al YouTube, pues sí, hay iglesias que las vas a encontrar chinas, pero sabes que el gobierno maneja sus predicaciones. Pero los hermanos cristianos de China que predican la verdad, que no se dejan llevar por el gobierno, se tienen que esconder para leer la palabra de Dios. Y después de esconderse, si algunos los cachan, se los llevan a la cárcel, los torturan o los matan por seguir a Cristo. Y que nosotros tenemos una Biblia para leer, y que si ellos desencuentran una Biblia, algo que hable de la Biblia, porque ellos luego los están transcribiendo la Biblia para que se las puedan pasar. Al transcribir esa Biblia, ellos lo están guardando en su corazón. ¿Tú qué citas estás leyendo de la Biblia que están hablando a tu corazón? ¿Qué has guardado en tu corazón en ese tiempo que tenemos como cristianos? ¿Qué has atesorado en tu corazón todo ese día? Hoy, en la mañana que te levantaste, ¿abriste tu palabra o dijiste en la noche voy a ir a la reunión? Tenemos que leer la palabra de Dios. Y ellos, para ellos una Biblia es un gran regalo, pero no la pueden tener, porque si la encuentran, se las queman también. Y nosotros podemos tener hasta 5 o 6 Biblias, ¿sí o no? Podemos regalar con libertad. Entonces aprovechemos los tiempos, aprovechemos estos tiempos que el Espíritu Santo nos está dando para leer la palabra de Dios. Aprovechemos lo mejor. Luego vamos a ver en Juan 10:9. Dijo Jesús: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Fíjate, yo soy la puerta, por él podemos entrar. Cuando estemos delante del Padre Celestial, ¿vamos a entrar a través de quién? De nuestro Señor Jesús, a través de él. No, ahí el Señor nos va a decir: a ver, ¿creíste en el Señor Jesús? Pásale, ¿verdad? ¿No creíste? Se cierra esa puerta y se va a abrir otra, pero para otro lugar. ¿Está bien? Entonces, ¿él es qué? La puerta. Juan 10:11, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Te hago una pregunta. Hasta desde el día que recibiste al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, hasta ahorita él te sigue cuidando, te sigue amando, te sigue perdonando, es todo para nosotros, porque es nuestro buen pastor, ¿verdad? Porque en el 10 dice que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Ese es el diablo. Dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. O sea, el ladrón viene a robarte tu fe, viene a robarte tus ilusiones, viene a robarte la vida, viene a destruir tu familia, viene a hacer miles de cosas que es lo contrario a lo que dice la palabra de Dios. El diablo viene a dividir y viene a restar, pero nuestro Señor Jesucristo viene a bendecir y a multiplicar, ¿sí? Por eso dice que Él viene a darnos vida y vida en abundancia, y si somos sus ovejas, nos da esa vida. Y esa vida en abundancia. Amén. Juan 10:30.
Yo y el Padre, uno somos. ¿Jesús es Dios? Sí. ¿El Espíritu Santo es Dios? Sí. ¿El Padre es Dios? Sí. ¿Y él qué vino a hacer? Lo que vio del Padre. Y él vino a enseñarnos cómo vino a ser la voluntad del Padre Celestial para que también nosotros hagamos la voluntad del Padre Celestial. Amén. Juan 11:25. Le dijo Jesús, yo cuando resucitó a Lázaro, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Se lo estaba diciendo a Marta, ¿se acuerdan? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué quiere decir con esto? La Biblia habla que cuando ya se termine nuestro tiempo aquí en la tierra, dice que vamos a dormir hasta el día del juicio, pero vamos a vivir eternamente. Vamos a vivir la eternidad con Dios. Dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. También hay una muerte eterna. Pero ahorita no vamos a hablar de eso. Luego dice Juan 14:6. Si pidieras en mi nombre, yo lo haré. ¿Sí? Ah, no, perdón, me equivoqué. 14:6. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. O sea, no vamos a llegar por otro lado a la presencia del Padre Celestial. Por otros caminos no hay. Hay un dicho que dice que todos los caminos llevan ¿a dónde? A Roma, pero no a Dios. Entonces, ¿a dónde vamos? ¿Quién es el único camino que nos lleva al Padre? Jesús. ¿Está bien? Ya nada más vamos a ver otros dos. Juan 14, del 8 al 11. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora a mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Todo el poder que tiene el nombre de Jesús. Que nos lleva al Padre y que la oración la vamos a hacer en el nombre de Jesús para que sea escuchada. Ya no podemos hacer una oración, pues gracias por los alimentos. Y empezamos a comer. ¿Cómo decimos? Gracias, Señor, por los alimentos en el nombre de Jesús. Gracias por otro día en el nombre de Jesús, porque tú vas a bendecir mi salir y mi regreso. Amén. Pero siempre vamos a, así, la persona, tu niño, que digan, es que no sé orar. Enséñale, la oración es al Padre, la petición que pides en el nombre, perdón, en el nombre de Jesús. ¿Está bien? En el nombre de Jesús. Nunca vamos a hacer una oración nada más como la hacíamos antes. La vamos a hacer en el nombre de Jesús. Ahorita vemos todo, ya nada más otro para que ya se va a acabar el tiempo. Juan 15:1. Yo soy la vid verdadera. Y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, no vamos a llevar fruto. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podréis hacer.
Ya no, o sea, ya no podemos hacer nada sin Él. Él es la vid verdadera. ¿Quién es Jesús? La resurrección, la vid, el Mesías, el pan de vida, la luz del mundo, el Hijo de Dios, la puerta, el buen pastor, el camino, la verdad y la vida. Todo eso es Jesús. Por eso es el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Y bueno, yo te quiero hacer una pregunta. A Pedro le preguntó el mismo Jesús, ¿qué dicen acerca las personas acerca de mí? Eso está en Marcos 8, 27, 30. ¿Quién dices los hombres que soy? ¿Y qué le dijeron? Unos le dijeron Juan el Bautista, Elías, alguno de los profetas, ¿sí o no? Pero Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿no? Tú eres el Cristo. Yo te quiero hacer una pregunta esta noche. ¿Quién es Jesús para ti? A ver, tres personas que me quieran decir, ¿quién es Jesús para ti? El Salvador del mundo. El Hijo de Dios. El Padre, ¿verdad? Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios, ¿sí? Entonces, si alguien nos pregunta en la calle quién es para ti Jesús, ya tienes mucho que decirles, mucho que hablar de Él, mucho de lo que Él vino a hacer y que sin Él no somos nada. Y habiéndolo conocido, no podemos negarlo. Y habiéndolo conocido, no podemos decir, pues quién sabe quién será, que venga alguien y que nos quiera confundir. Porque estamos seguros quién es Jesús. Amén. Pónganse de pie y vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias. Muchísimas gracias porque tu nombre es sobre todo nombre, Jesús. Y hoy hemos aprendido, Señor, que sin ti no somos nada. Tú eres la vida y nosotros los pámpanos. Y separados de ti nada podemos hacer. Pero si permanecemos en ti, dice que ya somos limpios por tu palabra, porque tu palabra nos redarguye, porque tu palabra nos limpia, porque tu palabra nos anima, porque tu palabra nos perdona, porque tu palabra nos levanta cuando estamos mal, porque tu palabra, Señor, nos sana cuando estamos enfermos, en el nombre de Jesús. Tu nombre, Jesús, es sobre todo nombre, y sabemos que eres el Hijo de Dios, que moriste para salvarnos, que diste tu vida para que rescatarnos de este mundo, Señor, y llevarnos a la eternidad. Y Señor, sabemos que así como un día tú nos elegiste para ser tus hijos, así te pedimos por nuestra familia, Señor, por aquellos hermanos, por aquellos papás, por aquellos primos, por aquellos amigos, compañeros de trabajo, vecinos, Señor, que todavía no te conocen, que andan, Señor, en otros lugares donde creen todo lo contrario de ti. Ábreles el entendimiento, así como un día tú no los abriste a nosotros, mi Dios. Que te dice tu palabra, que tú nos elegiste a nosotros. Gracias porque nos elegiste, gracias porque nos salvaste, gracias porque el enemigo no tiene parte ni suerte con nosotros. Gracias, Señor, porque nos sacaste de la muerte, que el diablo nos quería matar, nos quería destruir, y nos has dado vida, vida en abundancia y vida eterna, Señor. El día que partamos de este mundo es porque sabemos a dónde vamos, que vamos contigo. Ven Espíritu Santo con tu poder y revélanos cada día más a nuestro amado Jesús en tu palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis. Que aprovechemos estos tiempos, Señor, que para nosotros son tiempos de bendición. Yo puedo pensar lo que alguien diga, pues es que trabajo mucho, es que ya no tengo tiempo, es que tengo niños chiquitos, es que tengo que ver a mis hijos los mayores, es que puede ser cualquier pretexto, pero déjame decirte que ese es el diablo mentiroso que va a poner miles de trabas para no leer la palabra de Dios. Pero hoy te decimos, diablo mentiroso, que no tienes parte ni suerte en nuestra vida. Y te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que nos des hambre y sed de tu palabra. Hambre, hambre de tu palabra para aprender cada día más y que te reveles más a nosotros, Señor, para que vivamos esa vida en abundante y esa vida eterna, para que no muramos aquí en la tierra habiéndote conocido, Señor,
sino que llevemos mucho fruto y que este fruto permanezca. Y que todo esto sea para la gloria del Padre, para que cada testimonio de cada uno de nosotros, Señor, glorifique al Padre. Exalte tu nombre, Señor Jesús. Y que todo lo que hagamos para tu obra sea para tu gloria y tu honra. En el nombre, y cumple el propósito en cada uno de los que estamos aquí, desde el más joven hasta el más adulto. Que se cumpla el propósito que tienes en cada uno de nosotros. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Fuiste verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es. El nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a Él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre.